Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todos? Carlos, en tu opinión, el culpable principal de este desastre diplomático, por un lado, ¿quién es? ¿Sánchez o su ministra de Exteriores? ¿O los dos a la vez? No, es Sánchez. Vamos a ver, la persona que le ha tocado materializarlo y que además ha sido la impulsora y una gran defensora de que Brahim Ghali tenía que entrar en España, el líder del Frente Polisario tenía que entrar en España, es verdad que ha sido Arantxa González Laya. Pero el poder de Arantxa González Laya, en el momento en el que tú tienes que discutirlo, que además hay ministros que no están a favor de esa decisión, solamente se lo puede conceder una persona. Esa persona es Pedro Sánchez. Es decir, el culpable final de lo que está ocurriendo y el culpable final de haber metido la mano en un avispero se llama Pedro Sánchez, porque sin su respaldo Arantxa González Laya no habría podido hacer nada. ¿Qué es lo que ocurre con Marruecos? Pues una cosa muy, muy lógica. Marruecos quiere una asunción de responsabilidad por parte de España. Vaya por delante que Marruecos es lo que es, y vaya por delante que es absolutamente impresentable e inadmisible todo lo que hace sistemáticamente con el tema de la inmigración y el juego que se trae precisamente con abrir las verjas o con permitir la salida de pateras Marruecos para utilizar la inmigración ilegal como una cuestión, como una moneda de chantaje contra España. Ahora, dicho eso, Pedro Sánchez no conocía esta situación. ¿Es el más inepto de todos los presidentes que han pasado? Ya sé que la pregunta es retórica, pero vamos a ver, una persona que llega a presidente del gobierno y una persona que llega a máxima representante de la diplomacia española, a representante exterior de la señora Arantxa González Laya, es increíble e impresentable que no sepan con quién se están jugando esta partida. Marruecos es un socio, un vecino cómodo para unas cosas y muy incómodo para otras. Es un vecino que juega muy duro y es un vecino que solamente te respeta cuando tú tienes un peso importante como país y cuando tú juegas duro. Nosotros hemos pretendido ir con flores a María. Hemos pretendido ir de somos el salvador en los mares de todo inmigrante que aparezca ahí. Hemos sido de no queremos las fronteras. Hemos sido de somos una ONG con patas. Bueno, y Marruecos ha contestado como contesta Marruecos. Que Pedro Sánchez no lo supiera, uno, es falso. Dos, que lo haya desoído, es muy lógico teniendo en cuenta cómo es. Tenía incluso informes de Seguridad Nacional advirtiéndole de la tensión que se estaba masticando en las relaciones con Marruecos. Lo sabía perfectamente. Veníamos de una oleada de pateras brutal de más de 20.000 personas lanzadas en Canarias. ¿Han salido sin permiso de Marruecos? ¿Pero quién se puede creer eso? Arantxa González Laya no es consciente de lo que significa jugártelas con Marruecos. Y Marruecos además viene en estos momentos envalentonado, porque Marruecos está consiguiendo el respaldo de Estados Unidos. Es más, Marruecos viene más envalentonado porque nosotros, en una política nefasta y absolutamente negligente, nos hemos dedicado a insultar a Estados Unidos. Aquí la progresía se creía que insultar a Donald Trump y decir, no, es que Donald Trump es un tejano imbécil. Decía, no, se lo tomará mal Donald Trump. No sabemos de lo que hablamos. La gente en sus respectivos países normalmente ama a sus países. Nosotros nos hemos dedicado a insultar y a manchar el nombre de Estados Unidos. Y ahora nos responde Donald Trump en el pasado y Joe Biden en estos momentos, que ha sido el primero en respaldar y calificar ya bajo administración Joe Biden de socio estratégico SIC a Marruecos justo cuando estaba abriendo las verjas. Arantxa González Laya y Pedro Sánchez son letales en cualquier ámbito en el que se los ponga, en el económico, en el fiscal, en el territorial, frente al separatismo, en la gestión de una pandemia y, por supuestísimo, en una cosa muy delicada como es la gestión de la agenda internacional. Hemos pretendido ir de somos un país súper solidario y muy débil, hemos pretendido ir de no nos gustan los militares porque es que los militares nos manchan. ¿Y cómo nos ha contestado Marruecos? Pisándonos. Porque con Marruecos solamente puedes tener una política fuerte y, por cierto, fuerte y frontal. Es que hemos escondido ante ojos de Marruecos el hecho de traer al líder del Frente Polisario. Por cierto, dicen, es que era un acto humanitario. Oiga, perdóneme, si usted quiere hacer un acto humanitario, usted ayuda a la gente del Sáhara. Y eso se hace enviando allí ayuda, enviando determinados medios como aviones hospitalizados para que puedan atender allí, enviando unidades móviles de cuidados intensivos allí, para que todo el mundo, sea jefe o no sea jefe, se beneficie de ello. Cuando tú, de todo el pueblo saharaui, solamente te acuerdas de uno, el jefe, eso no se llama acto humanitario, se llama acto político. Entonces, nosotros hemos hecho un acto político en el que hemos decidido traer a una persona, por cierto, de incógnito, y yo solamente lanzo la pregunta. ¿Tú lo traes de incógnito teniendo en cuenta que tiene causas judiciales abiertas en España por torturas, por violación de derechos humanos? ¿Lo traes con la esperanza de que sea juzgado en España o lo traías de incógnito porque pensabas que lo ibas a sacar sin ser juzgado en España? Porque las causas están presentadas en España, ¿eh? Una de ellas la lleva Santiago Pedraz. Entonces, lo que hemos hecho es una barbaridad desde el punto de vista diplomático, una barbaridad desde el punto de vista político.
hemos puesto en peligro la integridad de España, hemos puesto en peligro incluso las vidas de esa gente que ha salido por la verja, porque yo lo digo abiertamente, si yo por mejorar mi vida y la de mi familia tuviese que salir de uno de estos países, salía corriendo. Y evidentemente tú vas a anteponer el derecho que tienes a intentar proteger a tu familia y tu propia vida frente a las leyes de extranjería, por supuestísimo. Pero nosotros hemos cometido un error brutal y hemos humillado la posición de España, hemos rebajado las medidas que tenemos que tener, no utilizamos la Marina, denostamos el Ejército y tenemos una diplomacia, no los pobres diplomáticos que están haciendo lo que tienen que hacer la inmensa mayoría de ellos, sino la cabeza en González Laya, que es un auténtico desastre.